Hola y bienvenidos. Toca jugar. Hoy seguramente haga una horita o así. No creo que mucho más. Porque tampoco puedo mucho. Pero bueno. No, a lo mejor hago más horas. ¿Qué cojones? Hasta las 9 o así. Dos horitas. Vale. Mi idea hoy es ir a tope. Y a lo mejor hacer la mitad de este parche. Vale, estamos en el parche 2.4, que empezó con Traitor of the Mist. La idea es hacer... ahora toca Back and Forth, Coming to Terms, que es la siguiente, con el final. Y hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 misiones. Luego el 2.5, que es más cortito. Y el 2.5, que es algo más largo. Y ahí termina. ¿Vale? Hasta el 2.5.5. O sea, nos quedan tres parches, de los cuales ya hemos empezado el primero. Hoy quiero al menos hacer la mitad, si no terminar este primer parche. Así que no vamos a hacer triple triad y vamos a ir bastante rápido, ¿eh? Pero bueno, vamos un poco vamos a seguir leyendo lore, vamos a seguir leyendo lo que me cuenta y tal. Lo último que hicimos fue, en el anterior capítulo, voy a poner un poco de luz. En el anterior capítulo, lo último que hice fue... voy a cerrar la ventana, que me está entrando frío. Unos espías del imperio que estaban intentando infiltrarse a grandes caras. Conocimos al amigo este de Rauban. Y eso es todo. Tampoco hubo mucho. Se me ha roto una figurita. Estoy triste. Se le cayó un cuchillo, un machete que tiene. Que no puedo pegar porque es una superficie hiper chiquitilla, ¿sabes? Va aquí, estoy, no. Ya me estoy desconcentrando. Perdón. Vale, así que nada. A ver qué me cuentan por aquí. Hemos sido bendecidos con una oportunidad muy rara. Alberto, una audiencia con... Es verdad, el embajador de la... De la Sagrada Visión. Vamos a tratar con Sir Emeric. ¡Ah! Sir Emeric, Lord Comandante de los Caballeros del Templo. Este es Sir Emeric. Este es el que le gusta a Ana. Hombre, este hay que hacerle una captura de pantalla. Sir Emeric. La primera vez que me lo mencionan. Hombre. Hombre, hombre. Esto para Ana. Este es el que más le gusta a ella. El personaje, no tengo ni idea. Lo he visto varias veces, pero bueno. Vas a atacar con Sir Emeric. Vale, vamos a pasar de página. Audiencia. Con Sir Emeric. Comandante de Caballeros del Templo. De la Holy Sea. Muy bien. Voy a cerrar esto por aquí. Vale. Se considera un gran honor servir directamente a la Sagrada Visión como Caballero del Templo. No sé, la verdad sea dicha. Su líder tiene una gran influencia política. Será sabio tener la corte conseguir la corte a su favor. Por esa razón, considero que tu asistencia es esencial. Si Sir Emeric desea conocer al hombre de hectáreas de la leyenda, no le negaré el placer de la compañía. El antecedente debería ver la sabiduría en su plan cuando solicita permiso para acompañar las coerzas. Quizás sientes esto. Ver una pérdida de tus talentos que podrían ser sin duda utilizados en una causa más noble. Así que debería recordarte que nada más bueno puede ser obteniendo el Stroke of Pen tras Osasua. Así que mejor la diplomacia que la hostia. La espada no, que la hostia. Vamos a ver a Sir Emeric. A ver qué me cuenta. Una queda con un embajador isgardiano. Por todos los... por supuesto, creo que todo esto es una gran idea. Hemos recibido ningún reporte de disturbios en la Eder, usuales de las tribus de actividad de bestias tribales. Si al final cree que tu presencia puede ayudar a asegurar los términos, no veo razón para negárselo. Este es el juzgando máximo, cuidado.
Antecedente. Me llevaré a Robert. Entiendo que Roberto te ha explicado la situación. Lo ha hecho. You're welcome, CD Overseer. Sí. No puedo saber qué. Si Irani es un en el contra de del CDC for Decay, voy a decir now. Reach it now. ¿Iscardianos? ¿Esto? ¿Dónde hemos visto Iscardianos? Antes. Ascianos, Ascianos. No sé si es Iscardian, Alafel, Leviatán. Este es el postparche. Ascianos, Leviatán. Yggdrasil. Japeto. Thanatos. ¿Eh? ¡Ah! ¡Hostia! Esto es campamento mestizo. ¡Wow! Estaba volviéndome loco. ¡Wow! Campamento mestizo 2. Vale, vale, sí. Gaius, Zodiac, Bahamut. Y aquí te dice que pases 5 hojas. Sí, es que sí. Sí, ¿dónde está esto? Yo he escrito Isgardianos en algún lugar, ¿eh? Pero no sé dónde. Aquí. Buscamos en Enterprise en la batalla de Corteno, de Holy Sea, según se de Inquisidor, reputos. Isgardianos han estado en guerra con los dragones durante milenios. Son estos, man. Son los Isgardianos son estos. Son los de los elfos esto. Son esos, claramente. Que sí, que está interesante. Que Roberto venga. La reclusiva nación de Isgard, situada en el centro de la espina de Avalatia. Llevada por la iglesia ortodoxa de los Isgardianos, en la cabeza preside el arzobispo. Miembros de la alianza original... Uy, espera. Fuck, hay una cosa que tengo que hacer. Perdón, ¿eh? Ay, ya que sé lo que... Hostia. Ah. Bueno, pues no tengo que hacer nada. Sí, espera, sí. 132. 132 es mía. Este de Jaime Popu. Te pone la línea temporal del umbral. 132 es sesión de Jaime Popu. No. ¿De quién es la 132? Cago en la leche. Hostia. No sé qué sesión es esa. A ver, hay que mirarlo en el Villarroll. Ah, la de... Entonces no la tengo esa. No la grabé. No la grabé o no la descargué. Lo segundo más probablemente. Vale, pues me la bajo. Es mía. O sea que yo tengo que escribir la línea temporal. O sea que no... No tiene sentido ponerse a ello ahora. Vale, perdón. ¿Por dónde iba? Miembros de la Alianza de Orcia. Poner al amigo cuando se cayeron hace dos décadas. Amigos de conveniencia que se separaron de la Alianza tan pronto como la flota imperial fue rodeada en la batalla de los Silverter Skies. Desde entonces, sus barreras se han permanecido cerradas a los extranjeros. O sea, esto no, los Isgardianos son exactamente los otros, ¿no? Porque a este sitio no hemos venido. Han rechazado cada una de estas alianzas solicitadas para reabrir diálogo, poniéndose un oído sordo al vecino. O sea, los Isgardianos... Hace 20 años... Cerraron puertas... Y no quisieron saber nada de nadie. No alianzas.
Y los campos de Cardenal, donde bravos hombres y mureros murieron sus vidas, sus estandartes fueron ausentes. No lucharon en Cardenal. He intentado desde entonces convencer a Isgard de reunirse a la Alianza con cualquier oportunidad. He explicado una y otra vez que, a no ser que Orza se mantenga unida, no podemos esperar mantener nuestras naciones juntas. ¿Y dónde han...? And what have my efforts yield? Why not? Seguramente que puede ser considerado esto un paso en la buena dirección. Así lo espero. Más que... espero que los simples mensajeros que hemos enviado en el pasado, esta vez nos encontramos con un hombre de genuina influencia. Por supuesto, no soy tan malo como para pensar que vendrá a nosotros con el corazón, en la bondad de su corazón. Tenemos algo que ellos desean, aunque solo que tenemos que encontrar el qué. Pero esa sí es la naturaleza de la diplomacia. Nos centrarán sus agendas, la tabla de negociación, y también lo haremos nosotros. El imperio pronto estará a nuestras puertas una vez más. Sin duda. Puedes estar seguro que responderé a los demás en este punto y otros. Marchémonos del campamento Cabeza Dragón, Robecto, nuestro buen amigo Lord... Vale, marchemos al campamento, nuestro buen amigo Lord Hochefanes nos está esperando. Desde nuestra misión para recuperar el Enterprise, entiendo que te has integrado mucho con el camarada, con el hombre. Excelente trabajo, su fuerza será útil para nuestra causa. Pa, 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 pa. Imagínate si hubiese jugado este juego, pero sin usar viajes rápidos, yendo siempre de un lado a otro. Literalmente estaría muerto ahora. A ver, ¿quieres sacar tu puto pony de aquí o qué? Un puto unicornio ahí en medio. ¡Ah, Robecto! Me alegro de verte. Nuestros corazones han estado atacados en... have been stroke to blazing. Han sido como atacados. Lloví de fuego y sangre. En preparación de tu llegada. Hospitality. El gesto es muy apreciado. Me temo, sin embargo, que tengo que... Que me causa problemas los crías fríos. Porque no te vistes, desgraciado. Tienes ahí 20 huecos en tu ropa. Ah, buen maestro al final. Un honor, como siempre. ¿Cómo se llama? Igualmente, los Hochefo. Yo le llamo Hochefo. O sea, como sea. Hachefo. Por favor, perdónanos esta imposición. Me temo que hemos dejado mucho en tu ayuda. Tan generosamente asistado en nuestra obligación de encontrar el Enterprise. Sin sentido, cualquier. O sea, no tiene sentido eso. Qué tontería. Cualquier duda ha sido claramente repagada. Además, ¿quién puede decir lo que el futuro vaya a traer? La causa Fortems, quizá nunca haya visto ayuda de nuestros nuevos formados portadores del cristal. Bueno, valientes del cristal. En cualquier caso, estoy simplemente delicioso. Contento de que la Sagrada Visión finalmente os haya dado una audiencia. No hay duda de que vuestros descubrimientos en nieve capa, ayudaron a justificar la decisión. Esta resurgencia reciente de herejes realmente nos preocupa. Pero no, al final. Vamos al asunto. Sir Emeric llegó al campamento Cabeza Dragón antes y se me ha dicho que quiere veros en cuanto sea posible. Sin duda,
estoy cansado de vuestro trabajo y deseosos de descansar en el corazón, pero si queréis ir a tales confort, por favor, informad al caballero que os dará entrada y a los invitados. Siempre te veo gestado, así que os deposito Incessory for with. Sí, que vayamos a hablar con Siremic. Ay, mira, vamos a ver a Siremic, por fin. No me lo creo, ¿eh? Pensaba que no lo vería hasta la decimoquinta expansión. Ah, vale, está aquí. ¿Cómo se llama este? ¡Eh, lleva el mismo sombrero que yo! O sea, que es otra maga haciendo esta quest. ¡Qué mona! ¡Tiene un dragoncico! ¡Qué guay! Te esperábamos. Petardo. Está aquí Sir Aymeric. Cuidado, eh. Have faith, my friend. You need only state your case with confidence and clarity. Este meme va a traicionar. ¿Ese es Sir Aymeric? Commander Leveillon, it is both an honor and a pleasure to meet you. Este no es Sir Aymeric, ¿verdad? I am Emeric, Lord Commander of the Temple Knights. ¿Y este pavo quién es? ¿Este no es? Tengo frío, voy por mi batín. Este tío no es Aymeric. Me han timado. Estoy siendo timado. Ese no es Aymeric, me están engañando. ¡Ay! Me siento engañifao. Ese no es Aymeric. Alfie No Leveilleur, at your service. Your reputation precedes you, Sir Emeric. I think we will find that we have much in common. Es muy distinto como yo lo imaginaba. Speaking of reputations, yours towers over us all. Does it not? ¿De qué mirada? It does indeed, Lord Commander. I am not too proud to admit that I have followed your activities with an interest bordering on fascination. Full glad was I to learn that you would be joining us. Now then, shall we begin? Me miedo turador ese viene. We know full well that the Garleans will return in force ere long. What is more, we have to achieve a lasting victory over the primal menace. The beast tribes continue to summon their gods, and each incarnation is stronger than the last. Ishgard is not immune to these threats. I must reiterate that it would behoove your nation to rejoin the Eorzean Alliance. Once again, I must respectfully disagree. No me importa lo que me tu mierda. On what grounds? No me da la gana. Despite their presence in Kurthus, the Ixil do not concern us. Their territorial claims pertain to Gridanian lands, and it is the people of Gridania whom they harry. Consequently, the Holy See judges this to be a Gridanian affair,
and Ishgard does not intervene in the internal affairs of other nations. Que los Ixal son un problema de los Gridanios y que a nosotros nos la dan, no da igual. Our forces are wholly committed to the Dravanian conflict. We have not the knights to spare. As for the Garleans, we are not ignorant of history. We have observed the rise and expansion of the Empire, and we agree that it is only a matter of time before they resume their campaign in Eorzea. Then surely it would be in our best interests to present a united front. Que los Garleanos van a volver a atacar Eorzea y... ¡Juntémonos! No. Gaius van Belsar is dead, and the legion of conscripts he left behind lacks the will to fight. We think it highly unlikely that they will emerge from behind the walls of their castra for some time. Perdón. Forgive me, but if Ishgard's position has not changed, why did you agree to this meeting? Porque me pareces guapo. It was not only as a representative of Ishgard that I came here. Pardon? It is not within my power to change Ishgardian policy, regardless of my personal feelings. There is, however, one area in which I may exert a measure of influence. Concerns have been raised over the supplies House Fortin has offered to Revenant's Tall. These have led to calls for restrictions on the provision of aid to foreign powers. I can ensure that the shipments continue unabated. Perdón. Sir Emmerich, we would be in your debt. Ah, vale, que se va a asegurar de que los envíos no sean atacados por herejes. No, you would not. For I require something in exchange. Ah, oh, okay. Of late, there has been a flurry of Dravanian activity. The purpose of which was not immediately clear. However, our astrologians have since observed alarming changes in the heavens. The dragon star waxes unnaturally bright, and there are whispers that it portends the resurrection of Midgard Sorma. Perdón? The fallen guardian of Silver Tear Falls? That's absurd. Full many times have I gazed upon the dragon's corpse still wound around the Agrius, and wondered how different our world might be if it yet lived to plague the skies. I do not know, and I do not wish to know, nor does any son of Ishgard. Yet the mere presence of Dravanian forces is not sufficient grounds to send knights to Mordona, whatever our astrologians say. As I told you before, we have not the forces to spare. Ese es un dragón que hay allí que va a resucitar. ¿Queréis que me asegure que el dragón no vuelve para arriba? I do. I will see that you are kept abreast of any developments. I regret that we could not come to a similar agreement on other matters. But I understand that you are not at liberty to make such decisions. Nevertheless, I hope that what we have accomplished here today will serve to demonstrate to your countrymen that we can work together towards a common goal. Mayhap one day we shall look back on this moment as the first step towards a united Eorzea. Mayhap we shall, Commander. What is the meaning of this? The caravan, my lord. It's been attacked. ¿Qué caravan? It was Iceheart, my lord. Oh no. What? By the fury. All our precautions were for naught? Oh, qué bien. Una sopa de tiburón.
Estábamos tan cerca de hacer el progreso. Y para hacer las cosas peor, la caravana de la que hablaron estaba llegando de todos sitios a Revenant's Toll. Honestamente, creo que realmente están conspirando contra nosotros. Vale, voy a apuntar un poco lo de Sireimiring, no quiere. No se alían. Pero nos piden. Ayuda con un bicho que va a resucitar. Atacan otra caravana. Hablemos con Joche Forolforf. Buah, qué putísimas ganas tengo de pillarme el Solasta, tío, y jugar a Solasta. Porque es D&D figurita, si quiero jugar a D&D. Tío, tú sigues aquí desde entonces. Y ese men se sentó ahí delante. Mis sinceras disculpas por la interrupción, mis amigos. La situación es mucho. Tal que debemos actuar sabiamente. Si quieres elaborar. No elaboro. Y se va. Los herejes de Corazón de Hielo cayeron sobre la caravana que llevaba Revenant's Toll pasada por los Boulder Dams. Fue una emboscada, rápida y ruda. En un instante, todo caballero fue asesinado, incluso. Y cualquier caja robada. Entonces, tan rápido como aparecieron, se fueron. Eso será imposible. Un hecho imposible sin de la ruta. Vale. Vale, podemos perseguir. We can pursue the Avenue Inquiry in the course. Seems to be examining the scene of ambos. Vale. The trial is yet warm. We must act swiftly. And hot as we say, it's crucial evidence the lost. You have a car for this engine to the right. Vale. Que vayas al lugar de la emboscada, por supuesto, como siempre, tira para allá y dile a tu gente que todo va bien hasta que te encuentres con los sectarios y los matas. Así, rápido, mal y pronto. Esta señora está aquí. Flipándolo, ¿eh? Pero bueno, no soy yo quien, ¿sabes? Se ve que le ha gustado el señor este. Bastante guapillo es, pero yo qué sé. Aquí no suena música. ¡Hostia! ¡Qué alta es cabeza de dragón, tú! ¡No puedo cruzarla! No la puedo pasar por arriba. Ya no suena la música de esta región. Esa era la zona de aquel dragón que no pude ni hacer. Todavía sigo recordando aquella misión como una de las más divertidas. Anda, mira. La caravana. Vete, aventurero. No hay nada para. Los hatches te han enviado a nosotros. Tienes que ser. Oh, lo siento, Sion. Como puedes ver, no han dejado ni una sola caja. Se cargaron el vagón para. Se encargaron el vagón de buena medida. La cosa entera es un poco rara, si me preguntas. Hubiese sido más fácil simplemente robarla, pero. Sin un maldito. Ciudadans, I harder to conceal it alone. Vale, sí, que se escondieron en algún lado, aparecieron no sé qué. Pero no te preocupes, no hay explicación. Need Squire, sí, se va a tener en cuenta eso. Tiene factor de si se fija. Bueno, no sé. Vale. No. Ajá. Agüita.
No suena música, me pone muy nervioso. Ahora vale, hay que hablar con el que ha sobrevivido. Ah, está arriba. Esta zona es nueva. No me suena, al menos. Perdón. ¿Qué son dragones? Siempre son dragones. Has venido a preguntarme sobre el ataque, ¿no? Llegamos hasta ellos antes de la entrada de la caverna, de los salón de los siete ecos. Peregrinos, pensábamos que eran eso. Perdidos y tristemente equipados para un viaje más allá del norte. Nuestro líder les llamó y entonces uno avanzó para responder. Tan pronto como se acercó, su cabello de plata flotando en el aire, como nieve derretida. Solo una chica joven, me temo. Un cordero descarriado en busca de salvación. Nuestro líder tendría que haber pensado lo mismo. ¿Por qué si no iba a dejar a quedarse tan cerca de ella? Intercambiaron algunas palabras que no pude oír y entonces fue como para besar su barbilla y entonces él cayó al suelo. No sabemos qué es lo que ha pasado hasta que vimos la nieve volverse roja. Y entonces todo el mundo was red everyone I look, I tried to fight but took a blow to the head at the time. Vale, sí. Los otros estaban muertos y los herejes estaban rodeando el vagón. Podrían haberme matado, así que simplemente me quedé quieto y escuché. La gente de Corazón de Hielo hablan de resurrección y... de dejar una resurrección y hablaron de Shiva. ¡Oh, no! ¡Claro! ¡No hemos visto a Shiva! ¡Claro! ¡No hemos visto a Shiva! ¿Cómo puede ser que no lo haya pensado? ¡Soy idiota! En ningún momento, te juro, que en ningún momento había pensado en Shiva. ¡Claro! ¡No hemos visto a Shiva! ¿No suena esta música? ¿Por qué? ¿Por estar en el aire? No. Lamu, Ifrit, Titán, Leviatán, pero no Shiva, no. No hemos enfrentado a Shiva. ¿Y ese bicho? Ah, vale, son goblins de estos. Bueno, ahí te quedas. Algo que pasa a toda la música que no sea esta. Ah, es con el final. Vale, sí, va, tío. Vale. Tiene sentido, ¿eh? La dama de corazón de hielo. Voy a apuntar. ¡Sí va! Los herejes hablan de Shiva. Me había caído, tío. Que faltaba Shiva. Parece que Lady de Corazón de Hielo no teme manchar sus manos con sangre. ¿Qué es esa Shiva de lo que hablan los herejes? No has leído una sola palabra en chi idioma hasta el final. Shiva fue una traidora de Kizakin, una apóstata que se acostó con los dragones. Lay down es acostarse. Bueno, no podemos esperar a que todos los que de fuera sepan las escrituras isgardianas también. Particularmente cuando tiene que ver con el patrón de los santos heréticos. Dices que es pues, patrón, ¿o no? Eso todo sí tiene sentido. Lord Hochefort, ¿cuál era el cargo de esa caravana? Ah, cristales. Vale, robaron cristales. Cristales. Para invocar. ¿Quién invoca a Shiva? Forja, recuerda la Quantity of Crystals. ¿Lo ves? Sus seguidores de Corazón de Hielo están intentando invocar a Shiva, una bestia tribal. Como una bestia tribal invocaría un Primal. ¿Por qué si no iban a tomar tantas precauciones para llevarse los cristales? Same for the Lord Commander of Wands, lo jade. Sí, vale. Por supuesto. Vale, que le vas a avisar a Emerick. Confío en que podemos contar con vuestro apoyo, Master, al final. Los Sions del Séptimo Amanecer están jurados a atacar la amenaza primal. Nuestro supor es dado.
Necesitaré enviar Send Word to my Raven Store. Vale. Naturalmente eso te incluye. Me temo que... Estoy seguro de que no te perderás una sola palabra. Madre de Dios, qué feas son. Strength in Unity. Vale. Aún queda un poco. Los ataques persistentes de nuestra caravana parecen más que una... Oh, por fin te has bajado del caballo. Estás mirando, desgraciado. No me mires, eh. Deja de atención. Será reputo. Ah, vale, esto es ahí. Vale, hay que hablar con Drilemont. Señora, que tiene más años que usted. Me suena súper mal que no se oiga música aquí. Pues soy arriba. Y desde arriba. Ajá. Ajá. Oh, pero esto no baja. Ah, vale. Al lado hay una puerta. ¡Pavo! Los Sions del Séptimo Amanecer desean unirse a la caza de Corazón de Hielo. Vuestra asistencia es más que bienvenida, amigos míos. Considerando el reporte que acabo de recibir, espero vuestro timing no podría haber sido mejor. Somos todos oídos, Lord Drilemont. Una banda de peregrinos fue vista transportando un gran número de cristales de cajas al oeste. Parece que correspondían con la descripción enviada por el escudero que sobrevivió al ataque. Por supuesto, nuestros scouts perdieron su rastro en Capanieve. Highway. Vale, sí. Que sí. Que claramente esos peregrinos son los desgraciados. Este libro está como muy... O sea, no hay pared aquí. Esto está a full de caerse todo esto, mira, está Emirik aquí. Joder, qué espadón. Cómo mola esa espada. He escuchado lo suficiente. Mis caballeros se unirán a la caza. Me he tomado la libertad de invocar unidad de valientes del cristal para en la fuente Withering. Dada la gravedad de la situación, seguro que estarás de acuerdo en que tenemos que utilizar todo el recurso disponible. Estas son en circunstancias extraordinarias, comandante. Será nuestro mejor interés para coordinar nuestros esfuerzos. Así fue mi intento desde el principio, Sir Emirik. O sea, mi intención, ¿no? My intent. Así que empieza, mi camarada. Sí. Que será toda una colaboración muy guay. Corazón de Hierro no eludirá las fuerzas combinadas de los Bravos del Cristal y los Caballeros del Templo. Sin embargo, un hombre sabio no... Not wear a success, single solution, vale. Estos son los malos. Los peregrinos esos. Unas cartas ahí en medio. Un cinquillo.
claramente son herejes. Mago hereje. Sí, sí, excelente. ¡Oh! Mi señora, todo el mundo, todo ha sido revisado. Si hay algo más que quiere que hagamos, por favor, hable y será hecho. ¿Es Shiva, hecha persona? No. ¿Es la hermana de Alfinaud? No, no creo. No me vale ni mierda esto. Vale. ¡Oh! El Inquisidor Guilaim. Claro que no, por supuesto que no, no lo he olvidado. Yo me sé la historia, no como Musa. No, de misterio de Meridian, más que esto. Vale. Acuerdo a ello. Hemos llevado una exhaustiva evaluación de todo el mundo en Withering Fund. Son el fondo del comité de también de Tergesia y de la mantícora de putos colorinchis. Si este hombre se ha entregado a la causa de la... ¡Ah! O sea, es el man. No, el man, este me lo cargué. No, no estaba vivo, no he encerrado ni nada. ¡Adiós! El hombre está a punto de terminar. Con dos de reposo, si eres el mundo de ya. No interfieres. Vale, sí, que vayamos para allá porque hay un señor que está por allí haciendo cosas de hereje. Es observar al hereje sospechoso. Sospitoso. Mejor por aquí. ¡Ah! Algo le pasa. ¡Epa! Que me voy. ¿Dónde está esto? Ah, tiene que ser aquí. Ah, vale. Joder, no lo había visto. O sea, que había que ir al hereje, no en un sitio concreto. El hereje se va por la puerta sureste. Ajá. Ajá. Hereje sospechoso. ¿Podría decirle algo? Y luego ya le... ¿Eh? ¿Se va? Que se repira. Le alcanzaré sigilosamente. Me da miedo acercarme y hablarle. A lo mejor eso me jode la misión. Yo tengo que repetirla. No lo voy a hacer por si acaso. No me he dado cuenta. Le sale Bao a Robecto. No voy abrigado para la ocasión. ¡Una chinchilla! De nivel 39. Imagínate que un día estás en tu casa en Ohio y de pronto te ataca una chinchilla nivel 39. ¿Tú qué? Para empezar, ¿qué nivel eres? O sea, si a mí me atacara un bicho con nivel, ¿qué haría? Yo sé decir, ¿qué nivel soy? Imagínate, un día estás tan normal y aparece una rata nivel 30. Y tú, hostia, ¿puedo matar a una rata nivel 30? Yo creo que no. Si mi nivel es mi edad, por supuestísimo que no. ¿Dónde en los siete infiernos estáis? Me estoy congelando aquí. Estoy aquí. Cerebro de mosquito, no sé qué significa. Blundening off, no sé qué significa ese insulto. ¿Por qué me has tardado? Está en el muro. ¿Por qué no? Tengo deberes que cumplir, ya sabes.
Tu único deber es... Eco sangrante, baja tu voz. Te oirán en Withering Font. Sí, por supuesto. Los caballeros del templo están en capa nieve. Esto es todo lo que me traes. Ya sabíamos sobre nuestros camaradas en Boulder Down. Usarán los túneles muertos antes de que sepan lo que ha pasado. Sin embargo, si pierdes, puedes perder mi tiempo. ¿Ha quedado claro? Impresionante. Ese silbido no se ha oído en toda la cueva. Me mía, no se ve nada. Ah, vale, ya. Pobre Chocoba lo que le obliga a hacer. Me pillé el Resident Evil 3 el otro día. Estaba por allá de oferta a 7 euros. Lo tengo que pasar. ¿Han traído frutos de sus investigaciones? Ya veo. Tendría que haber detenido al hombre una vez. Su culpabilidad es clara. Urla, yo creo que podría ser... Ojalá hubieras podido oír sus palabras más claramente. Pero los pocos retazos que has sido capaz de... ¡Salté de los libros! Los pocos retazos que has sido capaz de... De sacar... no son nada... No son nada clarificadores. Parece que los herejes saben de nuestra operación. Y confidentes, o sea, creen que pueden torcerla. Sus camaradas en Boulder Down se mantienen a los planes, lo que significa que son, que están a nuestros planes, los que serán podridos y pasadas por la espada. ¡Hostia! Bocadillo de bacon, tú. Madre mía, cómo me comía yo esto ahora, tú. Hambre que flipas. First Blood. Vale, dos misiones más abajo. Ojalá no se espere. Vale, túneles secretos para pasar sin ser detectados. Uy. No podemos permitir que eso pase. Contingente de la casa de Dunedain, los caballeros se pueden. Vale. Vale. Encuéntrate con ellos en el Boulder Down. Si Alon es amable, que encontremos a esos herejes antes de que lleven su plan hacia adelante. No sé si es misericordia, Roberto. Hostia, bien lejos. A ver cuando me dan la ropa del conjunto este. ¿Puedo volar por encima de la montaña? Sí. Hablo muy rápido, ¿eh? Sí, hombre, que sí. Llego. Vamos. ¿Tío, eso es sangre? Hostia, nos reventaron. Duerme. Joder, hijo de puta, dejé interrumpirme.
Se murió. ¡Oh, no! ¿Y ese men? Vino, me salvó y se fue. Todo un héroe. Llevaba la cabeza de una rana, ¿verdad? No soy yo el único borracho que ha... que se ha dado cuenta de eso. Es como una roca roja, no es sangre. Del plan rubí. Ha estado bien, ha venido, le ha pegado dos, literalmente 5 o 10 flechazos a todos a la vez y se ha pirado. Mi buen nombre rana amigo de polo azulado. Ay no, Lord Hatchephone está arriba. Tendría que entrar por arriba. Mis caballeros no dijeron ninguna palabra sobre tu llegada, Roberto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso en tu mano? ¿Qué es esto? Escobre de body of the set. Yo lo digo, me descubre cuando cumples código. Se me irán en letras. Ah, vale, es como un código. Por la furia. Esos eran veteranos con años de servicio. Y ahora yacen muertos en la nieve. Sus cuerpos tienen que ser recuperados y... No, no. No tenemos... No, demente. No tenemos hombres para perdonar. No ahora. No mientras Corazón de Hielo prepara para invocar una abominación. Los herejes que derrotaste no eran suficiente en número como para contener la fuerza combinada de los caballeros del templo y los Crystal Bearers. Tiene que haber otros. Y juraría que... Están en su camino a Capanieve mientras hablamos. Para hacer las cosas peor, parece que el traidor que seguiste consiguió pasar a los herejes algo de valor al final del todo. O sea, les dio algo a ellos. Vale, sí. El mensaje que has conseguido es como una línea temporal de todas las vigilancias de los guardias y los puestos de avanzada en Capanieve. El traidor estaba con aquí mucho antes de que siquiera había sospecha de él. Podríamos haberle cogido mucho antes. Con esta información, los herejes sabrán cuando la guardia es más débil. Podrían haber usado los túneles con impunidad y preparar una emboscada. La tabla de tiempos no ha cambiado, como ves. Por supuesto, será cambiada ahora. Pero los herejes ya... quizá ya estén en posición. Casa de Durendar debe enviar refuerzos. Incluso significa sacar guardias de la vigilia de piedra. No puedo ver otra manera de salvaguardar vida de nuestros aliados. Vale, esta es una caverna, ¿eh? Esto es una mazmorra. El tiempo es esencia, Roberto. Pues mientras mis caballeros están listos para partir, los herejes tomarán nuestros aliados en Snowclock. Entrenamiento superior y equipamiento. Vale. Date prisa. Vale. ¡Ahora suena! Ah, porque es de día. Supongo que será por eso. Pues ha tocado Dungeon.
¿Ves? Eso, ahí está. Ah, está ahí abajo. Roberto, eso es una, esta es una sorpresa de bienvenida. Quizá la única de momento. Como puedes ver, no hemos encontrado todavía ninguna escondida, ninguna secreta. Tienes mi gratitud, la verdad sea dicha. Sospechábamos que los herejes podrían haber estado planeando un ataque. Ahora que tenemos la confirmación, pondré mis caballeros en gran alta alerta. Te ha dicho el comandante. Ha sido el comandante Leveller informado. Los bravos deben de permanecer informados. Tiene que estar aquí. Estoy seguro de ello. ¿Por qué si no iba? Iban a tomar estas instancias para defender Capa Nieve. Vale. Founding. This is all wrong. Side has escaped the skins. Vale. ¿Dónde está ella? Ven aquí, chica. Hostia. Menos mal que has venido. Eso estaba cerca. No te han ido, ¿no? Solo mi orgullo, Ida. Habrá otros cerca. Tenemos que ver dónde se esconde para darles una cálida bienvenida. Comandante Leveller. Ha habido actualizaciones, ¿no? Ha habido como un... Algo ha pasado, señor. Juntos con los caballeros del templo hemos asegurado las entradas de una docena... De media docena de túneles. Después de que... Después de ver al enemigo aparecer a la superficie. Pero eso no es todo. Creemos que uno de ellos podría ser importante. Claramente los herejes... Nunca te tocan espadas para defenderse. ¡Ajá! Solo tan justo como sospechaba. De este montón de túneles se guarda la entrada de la guarida de corazón de hielo. Llama a los otros. Vamos para adentro. Un momento, al final. El túnel en cuestión no es apenas suficientemente ancho para dos hombres juntos. No podemos... decir con seguridad dónde lleva, mucho menos que nos está esperando ahí abajo. Además, no tenemos manera de... ¿Cuándo has venido tú? No tenemos manera de saber cuántos herejes todavía permanecen aquí en la superficie. ¿Qué pasa si van a converger en este punto antes de que después de que entremos en el túnel? Por todo lo que sabemos, podrían estar llevando nuestras fuerzas a una trampa. Entiendo tu punto. Si el túnel. El túnel sin ti es not what you say. Vale. Cambio de planes. Mientras nos encontramos con Sir Emeric y mantenemos a los herejes aquí fuera, irás. O sea, en vez de ir todos nosotros, vas a ir tú solo. Y te comes una mierda. Tú te comes un mojón. O sea, en vez de ir todos, como es estrecho, vas a ir tú, mojón. Y nosotros nos quedamos fuera, por si acaso nos... Porque si entramos todos nos van a pegar. Pero si entras tú solo, no te van a pegar. ¿Qué sentido tiene? Bueno, habrá que para adentro. No parece que haya otra. Ah, vale. Otros jugadores.
¡Hala! Hay quien se viene. Mira, como aquí puedo hacerlo, lo que voy a hacer es cortar un momento la grabación, o sea, pausar la grabación y ya le volveré a dar. Si me acuerdo, me acordaré. Vale, empezamos. Momento. Me congelo. Capa nieve. ¿Cuánta gente? Hay una señora que claramente no está ataviada para este. ¿Somos solo cuatro? ¿No éramos cinco? Ese claramente parece el tanque. ¡Hosties! Qué bonita la musiquilla, ¿no? Y qué poco pega. Hay un healer, un tanque y dos magos negros. Vale, el tanque tiene el símbolo este de que es amigo de los niños, ¿no? Joder, una manera de marcar un depredador sexual, también te digo. Y no. Ahí, ese. Qué bonita la música esta, ¿eh? Súper cuca. Calla, hombre, muere. Ah, falta una llave. Gente, si no tengo la llave, ¿qué pasa? Ah, está ahí. Pero sí, seremos idiotas. La tenía el oso. ¿Interrumpido? Ah, porque se ha muerto el que le estaba tirando. ¡Hostia! Cuidado con ese, ¿eh? Ese tiene pinta de reputo. Con esta musiquilla. Ah, vale, ha cambiado.
¡Wow! ¡Qué huevo de vida, tú! ¡Hostia! Vale, nos pego a todos. Pues jode, ¿eh? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Me ha congelado! Ah, vale. Madre de Dios, ¿cómo aguanta tú? Joder. Ah, vale, que hay bombs. No los había visto. Vale, que hay bombs que explotan. Y son los bombs los que hacen ese ataque. Vale, se murió. ¿Me interesa? Paso. Hostia. ¿Estamos al exterior? Bien hecho. ¿Dónde vas? Si no es por ahí. ¿Estás por aquí? ¡Hostia! Ah, que tengo el límite. Cuando consigo el límite. ¡Oye! ¡Que me muero! ¿Cuándo ha pasado esto? No sé cuándo ha pasado esto. No me he enterado. Pero bueno, me han matado. No pasa nada, soy un Sprout. Se me perdona. Se me pasa por mirar el límite. ¡Hola! Y gracias. Thank yous. Arigato. ¡Joder! Vale, con cuidado ahora.
Bueno, ahora mejor. Hostia, ¿y ese men? ¡Uy, Dios! ¡Qué yeti! ¡Cómo mola! Es un super yeti. Cuidado, ¿eh? Mira, literalmente es un yeti. Creado una bola. Las para reventar. ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Eso es peor! ¡Alejarnos, alejarnos! Eso hace daño si nos quedamos cerca. Un poco de healing necesito. Gracias. Tiene demasiada vida, ¿eh? ¡Ay, otra vez! Mira cómo tienen tanta vida, tú. ¡Ay, no! ¡Uf! ¿Me pega? Creo que me ha pegado. Vale, o sea, hay que... Mía, me va a reventar. Pues verás el boss final de la mazmorra, tú. Ni siquiera que este tío es un random, ¿eh? Es un mini chiquitín. Uf, cómo estoy. Vamos. Ahí, ahí. A comer flares. Eso no sé si me vale para nada. Es mejor, ¿no? ¿Y aquí? Bueno, estamos curaetes, ¿no? Venga, mojón.
muy lejos. Vámonos. Cuidado. ¡Hostia! Chaval, ¿qué es eso? ¡Qué bichardo! A ver, ¿y el tanque qué hace? Ir a tanquear, ¿te la sabes? ¡Hostia! ¿Loco? Quiero decir, camarada, animal de bellota. Me la voy a comer. Toma, hostia. Mitad de la vida me quitó. De un bocado. Perdón. ¡Ah! ¡Me ha visto! Pensaba que me libraba, pero no. ¡Que no vengas a por mí! ¿Qué haces a por mí? El dragón ese. ¿Y ese grito? ¿Cómo evitas eso? Joder, van dos veces ya que la palmo, tú. No gano, para, ¿eh? Solo puedo resucitar dos veces, ¿no? Ya no puedo resucitar más veces. Si muero, se acabó. ¿Este es ya el final? Vaya. Vaya que sí es. ¡Ojo! ¿Lo han matado ya? ¿Cómo ha sonado esa música? Digo, ¿lo han matado ya? A ver, gente, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es el plan? Hay que ponerse detrás de una mierda de estas. ¡Vamos! ¡Y ahora apartarse! Vaya. Ok, ya lo pillo. ¿Le puedo disparar? No, no puedo hacer nada.
Pues debe tener Revitalia esta señora o algo. ¡Ahora! Vale, ya sabemos cómo parar ese ataque. ¡Eh, cuidado! ¡Hay que ir con él, hay que ir con él, hay que ir con él! ¿No? Ese ataque no es que hay que ir con él para compartir daño. No lo sé. ¡Uy, cuidado! Estoy muy cerca. ¡Ah! ¡No! ¡Hostia, chaval! Vale. También tiene ataques de cono. A ver, somos novatillos, se nota. Vale. Cuidado, va a volver a hacer esta movida. ¡Oh, no! Estos se rompen, ¿verdad? Son morados, no me gustan. No quiero. Se rompen. Vale, y ahora apartarse porque va a echar. Porque se rompen, porque explotan. ¡Hostia, se va a morir! ¡Hostia, se ha muerto! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¿La puedo revivir? ¿O algo? ¿No se puede? Creo que no puedo. ¡Hostia, se murieron dos! Bueno, gente. Quedamos los magos, ¿eh? Confirma eso. ¡Ah! Bueno, es que me mate y ya está. Quiero decir. Au. ¿Es el starting point? ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que reiniciar la movida entera. Ah, vale, no, shortcut. Ah, vale, vale, ya están yendo. Roberto, yo es mal advice, you need to look for better, greater bros, so you can do more damage. Vaya cada vida cuchiqui tiki más daño. Hago el daño perfecto ideal. Hago el mismo daño que debería hacerse. Hago el daño de 10. El mejor daño que se podría hacer. Mejor equipamiento, mejor equipamiento. Habráse visto. Es muy probable, pero pasa olímpicamente. Ni de farmear, ni de mierda. Es Fenrir. Ah, claro, Fenrir. Tiene sentido. Venga, va, que ahora va a ir mejor. Esto no lo comemos siempre, tío. Si hago mil y pico por hostia, ¿qué me estás contando de más daño? Cuidado que se come aquel, ¿eh? Me está mirando. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! Lo estaba viendo, tío. Me estaba mirando. Lo estaba viendo. Si te mira, te echa el cono. ¡Uy, cuidado! Vale, a ver. Cuidado, vale. Perfecto. Buena, buena posición, buena posición. Cuidado, vale, salvo. Ahí lo ha congelado a él. Ahí le da el que no era. Esto no sé si es bueno o malo.
Kono. Vale, Kono ha sabido predecirlo ya. Venga, ahí tengo un flare. Para ti. Vale, cuidado ahora. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no llego! Sí que llego. ¿Le puedo tirar la ulti? Ahí te va. ¡Toma! Pam, pa, para, pam, pa, pam, pam. ¡Kono! ¡Ah! ¡No llego, no llego! Sí que llego. Claramente era Kono. Lo supe ver. Cuando se gira hacia los magos es Kono. Ah, estoy al lado. Salvado. No se está haciendo casi daño ahora. Te quejas del daño, chicos. Si le estamos reventando. Quiero decir, no sé si en proporción le estoy haciendo menos, pero yo lo veo bien. Bueno, que se va a morir a congelaciones. Vamos. ¡Ole! Pa, 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 para. Ah, se han ido ya. Joder, tardan nada en pirarse, ¿eh? Digo, a lo mejor tengo ahí equipo sin ponerme. Buenísimo. The tales do not do you justice, warrior of light. Ah. Ah, esta es corazón de hielo. Qué malvada es. Yes. I know who you are and you know who I am. Eres Siva literalmente, ¿verdad? I was given the name Izel, but I earned the name Iceheart. Bueno, bueno, vale, bien, okay. Pues no era. This endless cycle of hatred, of blood. A ver, cuéntame. Blood. A ver. ¿Cómo voy de? Esto es de paso de rachos. Madre mía, me queda un chorro, 100.000. Misiones en este parche, tú. La madre que me putísimo parió. Que no se puede así, ¿eh? I would not. I will not. I will bring an end to this war between dragon and man, no matter the cost. In time, you will come to understand that what we do. We do for the greater good. For Eorzea. For Hydaelyn. Ah, por Hydaelyn. No te acaban de puto decir que no la dejes escapar. Thank you.
Te dijeron, no la dejes escapar. ¿Qué es lo primero que haces conforme derrotas a Fenrir? Exacto. Porque se está descargando un... ¡Ah! Se ha puesto a bajar un vídeo ahora. Vale. Es que es un seudónimo. Bueno, a ver, lo sabíamos. Tres, vale. ¡Ole! Pues lo voy a dejar justo aquí, porque no me apetece seguir. ¡Hala! Próximamente más. Iba a jugar hasta las 9, pero... paso olímpicamente. Me voy a descansar. ¡Hasta luego!